Del país, para mí son las mejores playas, son playas que no son tan concurridas, son hermosas, el camino, el trayecto es largo, algo que a mí me encanta, y a mí me encanta, aunque ustedes no lo crean, a mí me gusta San Miguel, no sé por qué me gusta tanto, me gusta, yo quisiera tener una casa allá, vivir allá, me gusta muchísimo San Miguel, de hecho a mi prima también le gusta, a Mónica. ¿Qué los vamos a traer ahorita? Porque van a ir con nosotros. Sí, ahorita vamos a ir a traerlos, amigos. Vamos para San Michael. Son las 11 de la mañana. Esperamos llegar allá a las 6 de la tarde. Dijimos que nos íbamos a ir a las 10. Son las 11 y 10. Sí, son las 11 y 10. Pues sí, usted sabe, somos salvadoreños. Y pues, para mí esto es un momento especial. Porque después de mi cirugía es el primer viaje largo que vamos a hacer. Porque de ahí solo he estado viajando a San Salvador a consultas y cuestiones así, ¿no? Y una que otra viajecito corto. Pero el primer viaje largo después de mi cirugía es hoy. Es hoy, amigo, como dice el meme. Es hoy. Estoy agradecido con Dios primeramente por esto. Y pues espero que les guste. Y gente, ayúdenos a compartir los videos, por favor, que es las cosas. Va, chiqui. Sí, amigos, nos ayudarían mucho que lo compartieran, que se suscriban los que no están suscritos y que siempre dejen su comentario ahí. Porque eso ayuda al algoritmo de YouTube que nos recomiende más. Así que acompáñennos. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Y ahorita ya vamos casi que a medio camino y vamos a pasar por una gasolinera para comprar un café. Mi chiqui se mira espectacular, miren qué está ahí. Mateo. A mí lo que me gusta más de los viajes es pasar por gasolinera. Siempre me gusta entrar a la fiesta de la gasolinera. Julián, anda para la playa, chiqui. Sí. Enchurado y todo. Esta autopista me gusta. Amigos, estamos llegando a San Miguel. Miren, yo amo esta autopista, me gusta. Me encanta esta autopista. Welcome to Un Play de Cuco. Amigos, aquí ya tenemos un video, vayan a verlo por favor. Vamos a ir ahorita aquí al lado derecho. Ay, garantirme para ahí me dan Un Play de Cuco otra vez. Vamos para la playa La Ventana. Una ciclovía han puesto aquí. Algo peligroso de venir aquí en la ciclovía. La gente viene a tomar en la playa. Me lleva, me dijo, a la zona verde de la tutela. Sí, qué tierna es su cara. Me dijo que era tierna su cara. Estuvo buenísima. Ahí está la ventana, ¿viste, chiqui? No. Ahí está la ventana, ve. William se la quiere llevar de sabrosa. El risco aquel, ve. Ahí está, ve. ¿Dónde? Aquel risco es la ventana. Wow. Aquí es la ventana. Ah, pues sí, aquí es la ventana. Ah, pues aquí es. Pero no hay donde dejar el carro. Pero hay que irnos por playa. Miren, amigos, qué vista más increíble. Like me. Yo pensaba que era un acantilado. No sé por qué. Yo pensé que era un barranco. Yo también pensaba que era un barranco. Está caliente. Amigos, esta vista no la esperábamos, Pachique. ¡Guau! Wow. Miren, amigos, qué hermosa esta vista. ¡Wow! Amigos, llegamos a Playa La Ventana. Sí, la ventana es aquí abajo, o sea que tenemos que bajar. ¿Y el carro va a quedar ahí en el sol? No, aquí no la vamos a dejar. Vamos a ir a bajar hasta allá. Miren este acantilado. Amigos, por esto vamos a las playas del Oriente. Miren esa playa hermosa y sola. O sea, que usted ya se puede. De hecho, en el camino yo vi varios lugares donde se metía la gente y un solo carro y todo. Son playas que no son explotadas por el turismo. Es una belleza, gente.
Amigos, qué espectacular esta vista. Nos tenemos que regresar porque la ventana se mira solo de aquel lado. Si nos vamos para esa playa no la vamos a ver. Y ahorita estoy imaginándome aquí al atardecer agarrado de la mano con mi chiqui viendo el atardecer. Se ha de ver increíble, mi amor. Sí, nos vamos a meter en esta callecita, amigos, a ver si encontramos un lugar. Porque ya no se podía. Podíamos ir, pero no vamos a ver la ventana. Yo creo que nosotros estábamos en la ventana, sí, arriba. Nosotros estábamos arriba. Lo podemos dejar y entramos a la playa, ve. Solo pagamos el parqueo. Tendríamos que ir a comer a otro lado. Miren, aquí encontramos este parqueo. Aquí andamos buscando, gente. Pero quiero. Ahí está la ventana. Esa es la ventana. No, es que el mar pasa por ahí. Es que no es como una cueva, pues. Sí. El mar está pasando por ahí. Hay que buscar algún lado por allá, tal vez hay para comer. Y allí hay varios carros. Miren, amigos. Miren cómo está ahorita acá. Ahorita no se mira la ventana. Ustedes, yo decía, ¿y la ventana dónde está? Lo que pasa es que aquí en la fotografía se mira que la ventana es pequeña y ahorita suponemos que está inundado allí. No se mira la ventana. Entonces, ha sido un poco feí la cuestión. Esa es la ventana, ¿ve? Pero no se mira. No se mira ahí. Fuimos timbados. Oh, right. Entonces, tal vez más noche, más tarde baja un poco la marea y la podemos ver. O sube y no la vemos nada. Bueno, pero queremos buscar, amigos, dónde comer porque literalmente me estoy muriendo de hambre y los demás también. Es que nosotros encontramos este lugar, encontramos aquí que decía, por favor pague parqueo aquí. Nos metimos, nadie nos ha cobrado parqueo. Por lo menos acá, enfrente, está este parqueo. Aquí está la salida a la playa. Pero como les digo yo siempre, las playas del oriente del país son las más bonitas y son las menos explotadas. Vienen poca gente y por lo tanto no hay tanto lugar para ir a comer. Chiqui, échate el bloqueador ahorita. Gracias, mi amor. Ahorita no sabemos dónde comer, le vamos a apuntar a una señora. Buena. ¿A dónde venden comida? Ah, amigos, prácticamente aquí estamos en un lugar virgen. Vaya, amigos, está pasando una cosa. Nos vamos a ir porque no podemos ver la ventana. Y la idea era esa, a eso veníamos. De comer, pues no hay mucho. De hecho, bueno, ahí nos hacen la comida, pero no queremos comer ahí. Entonces nos vamos a ir a buscar otro lado. Ni modo, las aventuras nuestras así son, y no las planeamos. El consejo para ustedes es que si quieren venir a ver la ventana, véngase desde la mañana, no sí, en la tarde. Sí, porque el señor ahí nos dijo que en la mañana es que se mira. Ahorita no se puede ver. Entonces, un fail. Fue un fail, gente. Pero la playa está bonita. Yo digo que aquí se pueden venir a hacer una carne asada, va, chiqui, porque la playa está bonita, está sola, y aquí sí se puede aprovechar en ese sentido. Costa del Sol también, ahí ¿dónde está? Dice? Ah, Pampa. Costa del Sol. Hay varios por acá. Calle B. Costa del Sol. Sí, Costa del Sol. Pero. Costa del Sol. Llegamos aquí, Costa del Sol. Y aquí se me llama bonito. Buenas. ¿A dónde es el restaurante? Aquí sería. Este, ¿y el day pass es gratis, va? Sí, gratis, solo con el consumo en restaurantes, a la piscina, a la playa y el parqueo. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Vale. Señores, day pass gratis, amamos, solo por el consumo. Solo por el consumo. Pero espero que el consumo no sea de $20 el plástico. Eso es algo que no averiguaréis. Chiqui, está bonito, ¿ya viste? Miren, amigos, qué bonito está, mi amor. Sí, amigos, ojalá este sea un nuevo descubrimiento. Un nuevo descubrimiento, como el Icacal. Miren qué bonito está aquí. Buenas, gracias. Por el consumo, ¿verdad? ¿Y aquí para la estadía cuánto vale usted? En habitaciones. Las habitaciones sencillas serían 100 y día semana y 110 fin de semana. ¿Incluyen eso? Para dos personas. ¿Dos desayunos? Sí, dos desayunos incluidos. Está bonito. Bueno, está bonito. Está bonito para venirse a la. Sí, está bonito. Mira qué bonitas las camas. Ah. No es muy grande, pero está bonito. Amigos, qué gran descubrimiento que pasó. Al parecer es pet friendly. Ay, mira qué rico, chiqui.
nos hubiéramos arrepentido si nos hubiéramos quedado allá. Sí, de hecho allá se mira de aquella M. Aquella es la que está más cerca. Vamos allá. Vamos a quedar aquí. Bueno, directo a lo que vinimos a comer. Miren, aquí están los platos. Hay entradas, papa francesa, camarón. Plátanos de camarón. Plátanos de camarón. Platos fuertes. Bueno, aquí están un poquito caros los platos fuertes. Menú infantil es el más barato. Cóctel de camarones, 14 vale el más barato. 18. Tacos, los tacos también están baratos. Sí, yo creo que en el menú es que ellos compensan un poquito el uso de la piscina y todo eso, porque sí está un poquito carito. El pollo a la plancha vale cosa 50. Vamos a ir a buscar unas minutas ahorita. Mi cuñada quiere comprar una minuta o un elote, ya saben qué quieren comprar. Ahí viene mi chiqui. Qué bonito se siente estar aquí, el gran vientazo, el calor y la belleza de mi chiqui. Miren, aquí está el barranco. No te vayas a caer. Ya tiene el hielo raspado. ¿Ah? Sí, ya está el hielo. Ya tiene el hielo raspado. Más fácil. No, eso será una persona. Mira cómo se mueve, que hace un gran vientazo. Mira cómo jala la arena. Tengo hambre. Miren, amigos, desde acá se mira dónde estamos nosotros. Hotel Costa del Surf. La verdad que está, no está muy grande, está pequeño, pero está bien. Lo que nos importaba era el acceso a la playa y comer rico en un lugar bonito. Miren, amigos, ustedes no alcanzan a ver, pero ya les voy a enfocar más, los voy a acercar. Hay un acantilado precioso por aquel lado de allá. Miren, una belleza. Y la playa La Ventana, donde íbamos, es aquella. Aquella que está allá. Se mira precioso, pero no se pudo ver. Miren, ya les trajeron sus elotes locos a los primos. Son primos, ¿creen que se parecen? Está Mateo con su elote. Yo no como porque ya van a llevar la comida y siento que me voy a llenar. Dice ella que 45 minutos tarda en ir a La Ventana. Ah, caminando. ¿Eh? Vuela. Voy a entrar al baño, amigos. Vamos a ver. Miren, amigos, hemos encontrado estas camitas que pues no cobran extra por usarlas, ¿verdad? No cobran. Que yo sepa, no. Que todo podemos usar aquí, choto, chico. La verdad que está súper bonito este lugar, amigos, porque es gratis. Si ustedes quieren venir a visitar las playas del oriente, que son hermosas, esta es una opción. Porque prácticamente es todo esto, ¿verdad, chiqui? Sí. No es muy grande, pero está bonito, tiene piscina, acceso a la playa y solamente el consumo. Lo único sí es que, como vieron ustedes, los precios del menú un poquito carito, pero creo que por eso compensan el uso de la piscina, el mantenimiento de las áreas y todo, pues, el personal y todo eso, porque no cobran day pass. Pero miren, el lugar está súper bonito, amigos, y yo lo veo bien limpio. Sí, está bien limpio. Yo creo que ahí va la comida, chiquillos. Aguantamos el hambre. Wow. De tan grande es el pedazo de pollo. ¿Cómo te tengo ya tendido, William? Ah, no, el filete es tuyo. Al revés, te nos había olvidado. El filete de pescado de mi chiqui y el pollo a la plancha es de. Qué grande es el pedazón. Está bueno. A comer se le iba la llena. Gracias, se mira rico. Miren, amigos, la verdad es que el filete de pescado de mi chiqui se mira más grande. Yo ya ni me acordaba que había pedido. Bueno, ahorita vamos a comer. Vemos después de comer porque si ya no aguantamos el hambre. Acabamos de comer, vamos a ir a caminar un ratito y ahí nos vamos porque no queremos que nos agarre. Un perrito le está lamiendo la mano a nosotros. No queremos que nos agarre la noche porque son 3 horas de camino, 3 horas y media. Sí, amigo.
queremos llegar por lo menos a las 9 y media. Si nos vamos a las 5, llegamos a las 8 y media. Ya son las 5. Ah, bueno, si vamos a 5 y media, llegaremos a 8 y media, 9 de la noche. La verdad que hemos disfrutado. A mí lo que me encanta más es manejar, ustedes saben. Miren, ahorita ya está cayendo el sol, se está poniendo dorado. Y aquí a la par hay una playa que se llama Playa Dorada. Por eso le llamo así. Miren qué espectáculo. Miren, amigos, justo el atardecer. Se va a bañar. Ah, 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 ah